Tengo algo que va a revolucionar sus vidas, caballeros. No te creo nada. No, 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 de verdad. Yo les juro que esto es increíble. Permiso. Vaya, a ver, muestra. Vamos a ver. Se trata de un botón de pánico que está conectado a este reloj, ¿ya? Este reloj está conectado a la central de policía. Por lo tanto, si uno lo asaltan, uno presiona ese botón y la policía llega en un minuto. ¿Y cómo sabe la policía dónde estás? Por un sistema de GPS. A ver, apriete el botón. No, 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 un momento. Yo no puedo apretar el botón porque eso es dar falsa alarma y eso es un delito que está penado por la ley. No te creo nada. Bueno. ¡Ey, ey, 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 ey! Oh. ¡Agárralo, agárralo! ¡Corre! ¡Un momento, un momento! ¡Corre! ¡Un momento! ¡Oh! Oficial, muchas gracias. Sí, sí, fui yo. Hasta luego. ¡Cool! Permiso, ¿eh? Permiso. ¿Alguien dijo yo? Pasó, asaltaron al Rolando allá en la esquina. ¿Y le pasó algo? ¡Sí! Le robaron el maletín y le pegaron. ¿Pero cómo? ¿Y las pulseras? No sé. Ah, yo sabía que no servían para nada, maldito estafador, asqueroso. Cada uno tiene lo que se merece. Oye, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, es lo que pienso. Ay, si lo hubiesen matado, si lo hubiesen matado. Ah, ah, ah. Ya me lo imagino. Don Mario me acaban de asaltar. ¿Conoce la ley del karma? No, no, si yo calmado estoy, ¿ya? Lo que pasa es que me robaron un maletín lleno de artículos muy valiosos. Oh, sí, me lo imagino. Sí, yo también me lo imagino. Cuchillos luminosos, revistas para comer, lentes radioactivos... A ver, por favor, oye, estamos hablando en serio, ¿ya? Yo perdí cerca de $10,000 en puras pulseras. Ah, pero no te sirvieron para nada, ¿po? Porque me las robaron, claro que no. A lo mejor fue un cliente descontento. ¿Cómo fue? Bueno, es que estaba comprando mi colación acá y cuando iba justo saliendo me pescaron, me agarraron. Ya sé. Eso fue, ¿cómo se llama? Fue un dato. Sí, un dato para robar corta uña. Oye, ya, dejémonos de broma. Ya, esto es bastante grave. ¿Sabes qué? Sí, es muy grave y debería ir al hospital para ver si tienes, no sé, algún hueso roto o algo, porque... A ver... Ay. ¿Qué es esto? Es sangre. Es sangre. Es sangre. Tan solo, no hay nadie. Qué raro. No está ni siquiera Don Mario. ¡Eh! ¡Una mancha de sangre! ¡Ay, señor, mi Dios! ¿Qué habrá pasado? ¡Qué tragedia! A ver, ¿Don Mario? ¿Don Mario está ahí? ¡Don Mario! Llamo un botón de pánico. ¿Qué hago? No sé qué hacer. A ver, tranquila, Nieves, take it easy. A ver. De repente cambiaron la circulación de las micros, ¿sí, vos? Porque siempre están haciendo cambios en las micros, entonces la gente se fue para otro paradero y quizás esa cuestión, no sé, pues fue... No, a ver. Ay, es que no sé, yo... Capacito que es así, porque yo nunca me entero de las cosas, soy siempre la última en enterarme de todo lo que está pasando. Buenos días, Don Mario. Ay, Don Tomás, ¿cómo está? Buenos días. Señor, ¿usted sabe dónde puede...? ¿Usted entender español? ¿Dónde está Don Mario? No sé, estoy muy preocupada porque mire, fíjese en la figura de la mancha de sangre. Debe haber ocurrido una desgracia, lo deben haber asaltado de repente. A lo mejor asaltaron a Don Mario y lo mataron. No diga eso, ni Dios lo quiera. Que habla de Dios ustedes son politeístas. Oiga, yo soy chileteísta. Eso es lo que dicen todos. Lo que pasa es que en el mundo hay demasiada delincuencia. Ese es el problema. Y este país tampoco está exento. Entonces lo que habría que hacer es una raza, una limpieza. Sacar toda esa lacra, esa basura de las calles y combinar, claro, un buen gobierno con uniforme. Porque un buen gobierno y uniforme se llevan muy bien. Está técnicamente demostrado. Yo siempre lo he dicho, pero como a mí nadie me escucha, las cosas funcionan así. O sea, este país está... ¿Qué pasa? Qué viriles. Sí, lo sé. Bueno, escuche y anote, si es que sabe escribir. ¿Me presta un celular? No. Ya, pues no sea malo. Préstame un celular para llamar al amor, que a ver si Don Mario está allá. ¿Para qué quiere saber si está allá Don Mario? Si está allá, ya está muerto. ¿Qué le importa ahora a Don Mario? Ya, no sea malo. Préstame, no sea con él. Ya. Páseme. Solo para que me deje tranquilo, señora. Gracias. No lo manche. Ya.
Un hombre accidentado que pudo haber llegado ahí. Sí, se llama Mario Cobretti. Sí, con dos T. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Hoy se acabaron los minutos. ¿Cómo se le ocurre, señora? Tengo un plan carísimo, un plan infinito. Egoísta. No, práctico. Carga la olor a flores. Era tan bueno, tan correcto. Nunca, nunca una mala palabra. El mal que se murió, a mí me caía pésimo. Claro, entonces me gustaría saber quién tiene la concesión del kiosco. No, no, no es para hacerme cargo del kiosco. No, es para construir, ver si se puede construir. Se puede. Fantástico, ya. Muchas gracias. ¡No! La última oración. ¡Está vivo! ¡Claro que estoy vivo! ¿Qué pasa? Ay, lo que pasa, don Mario, es que estábamos tan preocupados. Nosotros pensábamos que le había pasado algo porque estaba el kiosco cerrado y usted nunca cierra. Don Mario, pensábamos que estaba muerto, pero mis plegarias han sido escuchadas. No le creo nada. Don Mario, créame, entre plegaria y plegaria, llévame a las clínicas, a la morgue, a todos lados para saber de su persona. Bueno, estoy vivo. No hay de qué preocuparse. Ay, maravilloso, porque estaba esa mancha de sangre. Entonces uno se pasaba cualquier rollo, ¿me entiendes? Bueno, es que tuvimos una emergencia. ¿Emergencia de qué? Ay, el estúpido Rolando lo asaltaron. ¿Y lo mataron? No. Ay, ¿y la mancha de sangre, entonces? Ay, el muy imbécil tenía escondida una salsa de tomate y con el forcejeo del robo se le reventó. ¿Salsa de ketchup? No, salsa de tomate. Lo que pasa es que tenía una marraqueta con salsa de tomate porque ese es su desayuno. ¡Qué asqueroso! ¡Ay, qué asco! ¿Cómo se puede alimentar así? Con razón está como está. Ay, ¿cómo está? Como chancho. ¿Y dónde está? Dando declaraciones. ¿De amor? Se descubre gran estafador de las pulseras de pánico. ¿Y usted? ¿A dónde andaba? Estaba de viaje yo. De viaje en Canadá. ¡Qué chistosa, niña! Sabemos que estuviste preso. No, nada que ver. Ah, ya. Salió en todos los diarios. No, salió que pillaron a los estafadores. Lo que pasa es que como a mí también me estafaron, me usaron como infiltrado para encontrar a los cabecillas de la banda. De hecho, ahora estoy infiltrado en una misión, así que por favor, les pido máxima discreción. Ah, no me conocen, no me han visto. Cemental italiano es con rojo. Confirmo posición, por favor. ¿Cambio?